La lideresa de Frente Amplio, Verónica Mendoza, aprovechó su gira por Tacna para agradecer el apoyo que recibió la pasada primera vuelta en abril del presente año y a la par anunciar su candidatura para el 2021. Mendoza aseguró que para lograr el bicentenario de la independencia del país es necesario que miembros de su partido lleguen tanto al Congreso como a Palacio de Gobierno las próximas elecciones. Al respecto, la también congresista reiteró sus críticas contra la candidata Keiko Fujimori por haber dimitido del debate propuesto por Pedro Pablo Kuczynski en Arequipa. Además, calificó el comportamiento de la lideresa de Fuerza Popular como una falta de respeto contra el sur del Perú. Sin embargo, pese a ello, Verónica Mendoza recalcó nuevamente que la postura contra Fuerza Popular y su máxima representante no significan el apoyo al exministro Pedro Pablo Kuczynski. De ninguna manera un aval o un respaldo al señor Kuczynski. Es más, sabemos que estamos enfrentados al riesgo y la posibilidad de que, en la eventualidad de que el señor Kuczynski fuera electo, pudiera cogobernar con él. Como se sabe, la lideresa de Frente Amplio ocupó el tercer lugar con un 18.8% en las pasadas elecciones de abril, gracias al apoyo de las regiones del sur del Perú.